pero tienes luz. Toda la flor ya se cerraron. A estas horas pues todas las flores ya se cerraron, esto debe de cortarse en la mañana. Esta la dejamos. Acá ya no se ven más. Sería que ya mostraste lo que se cortó. Lo que les estoy mostrando en este momento no es para lo que les había comentado del guisado de las guías. En esta ocasión van a preparar una sopa juliana. Y para la sopa juliana el ingrediente principal no es en sí toda esta hoja verde que se ve, sino exclusivamente los puntos más tiernos de la guía. En todas, lo que diferencia la sopa juliana del guisado de guías común es que en el guisado de guías se ponen todavía tallos un poco más gruesos. La sopa juliana se hace con base a este producto, que es la calabaza, un poco ya más grande que lo que les había comentado. Yo les había presumido que para las guías el punto idóneo de la calabaza es cuando tenga el tamaño de un huevo. Como en este caso este guisado se va a espesar,
se ocupa precisamente esta pieza, complementada con estas otras pequeñas, y como un agregado adicional, pues llevará los granos del elote y también las calabazas del tamaño de un huevo, que aquí tenemos varias. Entonces, ya estando la preparación, el guisado, ya se los mostraré. No grabé nada. Les decía que esta calabaza es la huiche, bueno, popularmente conocida por acá como la calabacita criolla. Y aquí el resto de los ingredientes. Como les decía, todos los ingredientes que lleva el guisado, pues se van a cocinar aparte, precisamente por la naturaleza más dura o más resistente a la cocción que cada uno tiene. Pero aquí están los cogollos de la guía junto con la flor, la calabaza criolla y los granos del elote. Y aquí el producto final. Cierto que yo les había prometido por ahí un buen corte de tasajo, pero ¿qué le pueden decir a estos deliciosos camarones al mojo de ajo? La proteína que no debe de faltar en toda comida. Y la sopa juliana. Vivir en el campo te da la ventaja que no necesitas tener gran cantidad de dinero para disfrutar platillos de alta cocina. No necesitas ir a un restaurante de prestigio para disfrutar estos manjares.
Buen provecho.